Y Costa Rica también ha implantado el estado de excepción, como hizo El Salvador primero, y le contábamos después Ecuador. Bueno, ¿esto por qué? Por el azote del narcotráfico, de las pandillas que han huido de El Salvador y se han posicionado en Costa Rica, por ejemplo. Lo cierto es que el presidente Rodrigo Chávez afirmó que hay mucho que arreglar para combatir las bandas del narcotráfico y dijo también que hará lo posible para evitar un estado de excepción al estilo de El Salvador. Lo está aplicando, pero dice de forma más moderada. Lo que hay que hacer es arrancar este problema de raíz. Y lo hizo en el medio de las críticas por el aumento sostenido de crímenes violentos. En la última, miren, en la última década, por ejemplo, que dejó solo en el año 2022 como el año que más homicidios se cometieron de los últimos 10. 565. Esto desde que hay registro en este país que es pequeño por cantidad de habitantes, tiene 5.100.000 habitantes. Bueno, así que el método Bukele también en Costa Rica.